Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Damaris García. Bienvenidos a un video más aquí en Hablemos. Muchas gracias por acompañarme. Como les comenté, he tomado la decisión de hacer una serie de videos con un enfoque un poco más hacia la sanación. Fíjense que encontré un escrito y desafortunadamente no sé quién sea el autor. Si alguno de ustedes sabe, por favor, póngalo en los comentarios. Y bueno, esto me ayudó mucho porque me empezó como a hacer pensar en la diferencia entre la religión y la espiritualidad. Nosotros como exmormones, pues me acuerdo que cuando eras muy dedicado a las cosas de la iglesia, cuando obedecías mucho, de una manera muy estricta las reglas de la iglesia, en mi caso hablo de la iglesia mormona, te decían que eras muy espiritual. Era una característica, ¿no? Pues de que eras muy obediente, muy sometido a las reglas. Y como obedecías tanto, te apegabas tanto a las reglas, te decían que eras muy espiritual. Y es muy triste porque muchas veces te quedas con esas ideas, ¿no? De que el adaptarte, el someterte a reglas de organizaciones religiosas, te hacen una persona espiritual. Pero bueno, ahora yo lo veo completamente diferente. Y este escrito que encontré, que quiero compartir con ustedes, me ayudó mucho para entender la diferencia entre lo que es la religión y lo que es la espiritualidad. Obviamente hay mucho por aprender, es algo de lo que estoy muy contenta. Una vez saliendo de la secta mormona y una vez dejando atrás esa creencia de pensar que yo tenía la verdad absoluta, que yo tenía el evangelio verdadero, el único evangelio verdadero, y con ello tener una verdad absoluta. El alejarme de eso, pues me ha ayudado mucho para abrir mi mente y entonces realmente empezar a aprender. Voy a compartir con ustedes lo que encontré yo, este escrito. Comparando lo que es la religión con lo que es la espiritualidad. Y me va a encantar que en los comentarios ustedes también agreguen cómo es que ustedes ven la religión, cómo es que ustedes viven la espiritualidad, qué diferencias ustedes ven, porque como les digo, se trata de ampliar el conocimiento y si todos participamos, el conocimiento es más y más. La aportación de todos es válida, la experiencia de todos es válida y me va a encantar ver ustedes qué tienen, pues, qué aportar en cuanto a este tema. Bueno, pues voy a empezar a leer. Dice, la religión no es solo una, son cientos. La espiritualidad es solo una. La religión es para los que duermen. La espiritualidad es para los despiertos. La religión es para los que necesitan que les digan qué es lo que tienen que hacer y quieren ser guiados. La espiritualidad es para quienes prestan atención a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad te invita a razonar todo, a cuestionar todo. La religión amenaza y asusta. La espiritualidad te da paz interior. La religión habla de pecado y culpa. La espiritualidad te guía a aprender del error. La religión reprime,
te hace falso. La espiritualidad te hace libre, te hace auténtico. La religión inventa. La espiritualidad descubre. La religión es humana, es una creación humana. La espiritualidad es divina. La religión es causa de divisiones. La espiritualidad es causa de uniones. La religión te busca para que creas. Y a la espiritualidad la tienes que encontrar tú. La religión sigue preceptos de un libro supuestamente sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. La religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta de la confianza. La religión alimenta el ego. La espiritualidad alimenta tu conciencia. La religión es la adoración y la espiritualidad es la meditación. La religión sueña con la gloria y el paraíso. La espiritualidad nos hace vivir la gloria y el paraíso aquí y ahora. La religión clausura nuestra memoria. La espiritualidad libera nuestra conciencia. La religión es creer en la experiencia del otro. La espiritualidad es vivir tu propia experiencia y encontrar a Dios en tu propia vida. Híjole, pues la verdad es que este mensaje no es muy largo. Pero creo que si nos ponemos a reflexionar en cada uno de estos puntos, pues podemos verdaderamente profundizar. Yo como miembro de la Iglesia Mormona que fui, y pues habiendo experimentado una religión así, de alta demanda, la cual abiertamente yo he dicho que muy personalmente considero que es una secta, basándome en las características de las sectas, obviamente, y comparando, estudiando, analizando las características de la Iglesia Mormona y darme cuenta que encajan. Entonces, por eso yo, Damaris, concluyo que la Iglesia Mormona realmente es una secta. Puede sonar fuerte para algunos, pero bueno, lo que sí es, en definitiva, es una religión de alta demanda, donde tienen control, pues, de todo, de la vida de los miembros. Y desafortunadamente, te haces o puedes llegar a hacerte un seguidor ciego. Tu criterio se nubla. Tu habilidad de tomar decisiones propias se nublan. Y es poco a poco, hasta que llega un punto donde, pues, ni te das cuenta. Y aunque personas de fuera te lo señalan, estás tan envuelto que no lo puedes ver. Yo viví esa experiencia de la religión y ahora que he dejado esa religión, estoy empezando a realmente entender lo que es la espiritualidad. No les voy a mentir, yo me puse a estudiar algunas otras religiones. A veces ya no sabes dónde encajas, a veces extrañas pertenecer a un grupo cerrado, extrañas reunirte
cada semana. Estás acostumbrado a una rutina así. Perteneces a una religión. Y cuando ya no, claro que es un choque. Es un choque, pero es una oportunidad para encontrar lo que es la verdadera espiritualidad. En lo personal, entender esto me ha ayudado mucho para seguir adelante, para entender las cosas, para entender los ciclos de mi vida, que empecé, que terminé. El haber estado en esta religión mormona fue un ciclo en mi vida, y lo puedo ver. Puedo entender que en algún momento necesité de estar, digámoslo así, metida en esa cajita, en la burbujita mormona. Pero afortunadamente, pues me llegó esa chispita de luz y esa oportunidad de crecimiento, de poder salir de una organización donde, pues, digámoslo así, simplemente ya no aportaba a mi vida. Simplemente es como crecer y ya no caber ahí. Y entonces das ese brinco y te vas a algo más grande. Y bueno, ahorita estoy en ese proceso de encontrar mi propia espiritualidad, de entender un poco mejor, de sentir un poco mejor sin ser manipulada. O sea, de reconocer mis propios sentimientos, mis propias emociones, lo que nace desde dentro de mí, hacia afuera, no lo que me inculcan de fuera hacia adentro. Es un proceso, pues sí, difícil, porque hay que desaprender muchas cosas, hay que dejar atrás muchas conductas y creencias, dejar muchas culpas y muchos miedos, liberarte. Y es tanta la costumbre que te aferras, pero poco a poco, entendiendo la espiritualidad, nuestro verdadero propósito de vivir aquí, de experimentar esta vida, poco a poquito es que vas saliendo. Y no digo que esto sea el fin o que ya sea como el potencial de un ser humano. No, es como yo lo veo así. Estuve en una burbujita, ¿no? En una religión organizada que fue la Iglesia Mormona. Ahora me brinco a otra burbuja más grande, porque he entendido que el aprendizaje es infinito. Entonces, ahorita me encuentro en este punto y espero con ansia que poco a poco mi burbuja vaya creciendo y se vaya haciendo cada vez más grande, porque eso va a indicar que realmente voy progresando y voy en este camino de evolución y cambio. Bueno, pues ustedes, por favor, en los comentarios, díganme qué piensan acerca de esto, qué es la diferencia entre la religión y la espiritualidad. ¿Es importante para ustedes la espiritualidad? ¿O qué papel ha jugado la religión en sus vidas? ¿Sienten que les ha ayudado? ¿Sienten que es mejor la libertad espiritual? ¿Ustedes cómo lo han experimentado?
En lo personal, pues sí, yo soy alguien que necesita de todo esto, de todas estas experiencias, y siento que la vida es tan grande y la existencia y los humanos y nuestras mascotas, las plantas, los árboles, la naturaleza, como en general, es tan grande. Y eso a mí llena mis tristezas o me acompaña en mis tristezas, en mis alegrías, en mis experiencias de la vida. Entonces sí, para mí es muy importante experimentar la espiritualidad. Y bueno, pues muchas gracias por sus comentarios de antemano. Sé que van a aportar mucho y van a enriquecer esta comunidad. Muchísimas gracias. Estamos en contacto.